Welcome to the season premiere, season 12 of RGB Stars Live with Alex Sarabia and Isaac Medina. Remember, RGB Stars is the premier platform for showcasing real Grand Valley talent and the RGB celebrities' place to be. Estrellas del Valle, como la conductora Sandra Mercado, que está aquí con nosotros aquí en la premiere, el estreno de la temporada 12 de RGB Stars. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Yo encantadísima, corazones, de estar aquí con ustedes, de compartir este ratito, hablar de lo que ha sido mi carrera, de mi vida aquí con ustedes y con todos sus televidentes. Exacto. Años atrás me entrevistaste, ahí fue donde conocí a nuestro videógrafo y editor Erasmo del Castillo, y ahora nuestro público va a poder conocer un poco más de ti, porque tú siempre estás del otro lado haciendo las entrevistas. Sí, sí. Y ahora la gente quiere saber de ti, de tu carrera y tus inicios, logros, cualquier otra cosa que quieras compartir de tu vida personal y profesional, ¿te parece? Claro, claro que sí. Vamos, adelante. Dinos un poquito de a qué te dedicas y tienes un show también. Platícanos, sí. ¿Cómo empezó eso? Bueno, corazones, yo soy abogada de profesión. Okay. Soy dominicana, llegué inmigrante aquí a esta parte de nuestro querido Valle de Texas en el año 2000 por causas familiares y vine a criar la familia, a hacer una vida normal. Pero ya después que mis hijas estaban ya grandecitas, empecé a decir, bueno, ¿por qué no utilizar la inteligencia que Dios me dio para otras cosas? Y un productor mexicano, que Dios le dé salud, no está ya con nosotros en nuestro valle, me descubrió y me ofreció que si quería tener un show de televisión. Y yo, ¿cómo? Oh, claro que sí, ¿qué tengo que hacer? Me preparó, me dio clases de actuación, porque esto hay que prepararse, porque por eso es que ustedes miran que las personas se ponen nerviosas, y es porque hay que desdoblarse. Esto que ustedes miran es un personaje para uno poder salir fríamente y saber lo que va a contestar. Y me encantó, empezamos con ese proyecto que se llamaba Por la Tarde con Sandra Mercado. Esa duró una temporada, después seguimos con otro ya de noche y le puse Noches con Sandra porque ya todo el mundo sabía quién era Sandra Mercado. Y ese programa sale los domingos en la noche, ¿correcto? Los domingos a las 11 de la noche en Televisa, Canal de las Estrellas. Okay. ¿Cuántos años ya tienes con ese formato de Noches con Sandra? El formato de Noches con Sandra tiene 6 años. 6 años, y sí. Yo tengo 7 siendo conductora y comunicadora de, sí, de televisión y de eventos. Y en el programa entrevistas a personalidades del Valle, también hablas de diferentes temas. Sí, tengo especialistas. ¿Qué más haces? Sí, tengo invitados especiales dentro de sus áreas, como doctores, entrenadores, chef, diseñadores, pero también además tengo música, porque invito a diferentes artistas, tanto de nuestro valle local, como de mexicanos, como internacionales, porque he tenido presentaciones de colombianos, venezolanos, dominicanos, y nos dan una probadita de su talento en cuestión musical. Excelente. Así que yo los espero a todos. Muy talentoso. Los televidentes de RGB Star Val Live, que sigan a el show. Noches con Sandra. Noches con Sandra, domingos, 11 de la noche, Canal de las Estrellas. También lo pueden ver en YouTube, ¿correcto? Lo tienen en su canal de YouTube, Noches con Sandra Oficial, y en todas sus plataformas de Instagram, @NochesConSandra, en Facebook, Sandy Mercado, y en Twitter, @NochesConSandra. ¿Y qué te gustó más? ¿Ser abogada? ¿Ser conductora? Mira, realmente te voy a decir algo. Lo de abogada no lo pude practicar porque terminando de graduarme, vine ya para acá y no lo pude ejercer, pero tienen muchas cosas en común, porque un abogado tiene que ser abierto, exponer, tiene que hablar, tiene que dirigirse a un grupo de personas, y eso es lo que hace un comunicador. Un comunicador no está defendiendo a nadie, pero lo que está es informando y trayéndole a los televidentes o a los radioyentes, porque puede ser un programa de radio también, como he sido invitada, donde tú vas a exponer temas interesantes, la persona te va a escuchar, tú das tus juicios, tú emites tus juicios también, además de solamente presentar, y las personas te escuchan y pueden, se le queda en la cabeza, en la mente, de, ah, mira, Sandra dijo tal cosa, lo voy a llevar a cabo, o Sandra mandó a que conocieran a tal, lo voy a ir a checar a ver si me gusta, si encajo en eso, whatever, sí, como dicen por... Sí, platícanos un poquito en cómo fuiste descubierta, o sea, en qué, dónde estabas en tu vida personal, profesional, que vino este productor. Estaba aquí, corazón, porque como soy dominicana, como ustedes comprenderán,
Tengo muchos ritmos, bailo muy bien, salsa, merengue, bachata, reggaetón. El productor estaba haciendo un reality show que se llamaba Bailando en Habana, donde era la personalidad conocida representaba una ONG, una organización sin fines de lucro, y uno sí ganaba, le daba ese dinero que le tocaba a esa organización. Entonces a mí me buscaron porque como yo bailaba muy bien, y de ahí empecé en el baile. No llegué a ningún lugar, no, tampoco fue que perdí, pero tuve que abandonar la competición. Y el productor me dijo que sí, o sea, me invitó, miró cualidades que tenía, como las que he desarrollado a través de todo ese tiempo, y me dijo que si quería tener un programa de televisión, y yo, ¿qué tengo que hacer? Y de ahí empezó, y aquí está. Él vio tu personalidad, tu carisma. Exactamente. Y al inicio fue un poco... ¿Así sorprendente para ti este medio, este gran cambio, o te fuiste como... No, para nada, corazón, porque siempre he sido una persona muy extrovertida, o sea, platicadora, sí. Donde quiera que llego hago amistades, o sea, le caigo, tengo sangre para caerle bien a la gente, o sea, no fue para nada, te digo que al día de hoy, después de 7 años en los medios, yo digo que yo nací para esto. Y si algún día pudiera llegar a unos medios nacionales, ese sería mi sueño. Mi sueño sería, señores, yo llegar a Televisa México y presentar allá, o presentar aquí en algún Univision. Telemundo, Univision, una cadena así nacional. Pues tienes todo el talento, entonces te deseamos todo lo mejor. Nada más que alguien eche el ojo y sí, se quede. Exactamente. Y si se da, bien. Si no se da, también, porque estoy muy feliz con la vida que tengo, con los planes que llevo a cabo cada día, cada semana, grabando. Los invitados me han parecido fabulosos. A ti te entrevisté hace muchísimos años. Sí. O sea, le doy la oportunidad a talentos de aquí, locales, y todo el que me llama, Sandra, a una entrevista, se la regalo con muchísimo gusto. A ver si después vamos a hablar del programa también contigo. ¿Y desde chiquita tú siempre te mirabas en la tele? No, para nada, te estoy diciendo. O sea, yo desde que tenía 10 añitos, te puedo decir, yo siempre dije que yo quería ser abogada, porque siempre he sido muy... que nadie me gana, o sea, que yo siempre tengo la razón, no por cabeza dura, pero sí porque, o sea, las cosas trato de hacerlas bien. Y trato de hacer, o sea, lo que está bien, o sea, es lo que yo hago. Y eso es lo que hace un abogado, defender a las personas que están bien. Sí. Aunque por ahí a veces hay que defender a alguien que no sea muy... Sí. Pero ese era mi caso. Es otra historia. ¿Y qué tan importante ha sido el apoyo familiar en tu carrera? Primero como abogada, ahora aquí como comunicadora. ¿Has tenido ese apoyo siempre? Siempre, siempre, porque tengo 3 hijas maravillosas y siempre han estado... Lo que yo quiera, mami, bien. Y siempre son las primeras que me dicen, lo hiciste muy bien, qué bella te ves, así mismo. O sea, siempre he recibido el apoyo de la familia. Bueno. Y las que no son de mi círculo cercano, o sea, siempre es como que un plus, como que tú tienes una familia, un tío, un primo, que dicen, ay, mi tía, mi prima, mi sobrina, whatever, es, o sea, como que sale en la televisión. Sí. Siempre es muy bien visto las personas que son comunicadoras, sobre todo que salen en la pantalla, sea chica o sean estrellas de Hollywood, como de actuación. ¿Y qué dicen tus papás? ¿Están involucrados y te apoyan en esto? Mi madre murió hace ya muchos, muchos años y me hubiera encantado. No alcanzó a verte en los medios. No alcanzó a verme. Mi padre siempre echándome porra y siempre orgullosísimo. Mi hija la más bella, lo hiciste muy bien, me encanta. O sea, siempre... Estoy seguro que tus hijas también orgullosas de verte en la tele. Aunque a veces ni lo dicen. Y yo, recomienden el programa para que las otras personas vean, sus amigos, los papás de sus amigos. Ay, mami, todo el mundo te conoce. Pero hay que también anunciarse. Una publicidad. Así es. De conductores así nacionales, ya sea en México, Televisa, Univision, Telemundo, ¿hay alguien que admires? ¿Hay conductores que dices, mira, que me gusta su forma de conducir? A mí me encanta, si tú superas, me encanta Galilea Montijo. Porque Galilea Montijo tiene una forma muy humana. La hemos visto morirse de la risa, hacer broma, llorar cuando presenta algún tema que no sea muy agradable. Y me identifico mucho yo con Galilea Montijo. Que ahora está en un show de las mañanas, ¿verdad? Correcto. Y ha hecho también shows en ha la hecho noche. Presentaciones de reality, ha hecho, o sea, ha trabajado aquí en Estados Unidos. Y es una presentadora muy
famosa de Televisa. La sucesora de Verónica Castro, muchos dirían. Yo creo que sí. Claro. Sí. ¿Y qué crees que ha sido tu logro más grande en tu vida profesional y también el obstáculo más grande? En mi vida profesional, conocer tantas personas que si no hubiera sido por este medio, no la hubiera podido conocer. He conocido personalidades, o sea, de diferentes ámbitos, jueces, abogados, de todo, doctores, o sea, muchísimas personalidades, personas importantes y también gente que también no son importantes, pero que se destacan dentro de su área. Talentos ocultos. Talentos ocultos, exactamente. Como unos niños fabulosos que me llevaron una vez al programa, que eran 5 hermanitos y ellos tenían una banda, una orquesta. Cada uno tocaba un diferente instrumento musical. Y yo, o sea, me encantó ver esos niños, o sea, porque el más grande apenas tenía como 14 o 15 años y le daba, o sea, aupaba a los demás, a los más chiquititos. El más chiquitito tenía como 9 o 10. Y lo que tocaba era el cajón, que es algo muy sencillo, pero, o sea, ya estaba dentro del ambiente musical. Obstáculos, gracias a Dios, no me he topado con obstáculos. Ni en la vida, ni en la vida de comunicadora, ni nada. Ahora con la pandemia sí vino otra manera diferente de grabar, ¿verdad? Tus vino programas. Otra, sí. ¿Nos puedes vino decir un poco más de otra, eso? Yo antes grababa aquí mismo, sí, donde estamos, en el Embassy Suite, y en diferentes lugares que han sido sponsor o patrocinadores del show, como restaurantes, Kumori en el Callejón de los Milagros, Evera, el Club Evera, que ya no existe también. Pero cuando vino la pandemia hubo que recogerse un poco y lo que hice fue ir a mi casa. Y en mi casa monté mi estudio de grabación y ahí estoy muy cómoda grabando. Me siento súper bien porque estoy en silencio, un área más privada. Los invitados lo puedo disfrutar más porque lo pongo a diferentes horas. No están esperando, por ejemplo, como aquí, que hay que esperar su turno, ¿no? Y, o sea, y no, chévere, o sea, chévere. Me encantó también. O sea, la pandemia a mí no me paró. Ni en el programa, ni en la vida, porque gracias al Señor, no, el virus, el COVID no ha tocado mi cuerpo. Qué bueno. Porque me he cuidado. La importancia de cuidarse. Alimentación sana, vacunas, o sea. Sí. Porque lo que no se ha vacunado, hay que vacunar. Sí. Sí. Y ya para terminar, ¿cómo te ves a futuro? Has hecho muchas cosas, muchos logros, pero de 5 a 10 años, ¿qué quieres para Sandra Mercado? Bueno, como hablábamos fuera de cámara, cariño, yo lo que mi vida es disfrutar el día a día, porque mi lema de vida es el pasado ya se fue, ya las experiencias que tuviste, guárdalas en tu corazón, si fueron buenas, las que no fueron buenas te dejaron alguna enseñanza, ya no hay vuelta de hoja. El futuro no sabemos lo que nos va a deparar porque estamos aquí sentados y dentro de un segundo, un minuto, un rato saliendo, ya no estamos. Lo que hay que vivir es el presente. Mi vida consta de vivir el presente. Yo no hago planes, Alex, a más de un mes. El mes que viene yo más o menos sé, yo, ok, voy a hacer esto, quiero salir o quiero hacer más nada, porque la vida es hoy y hoy hay que disfrutarla. Vivir el hoy. Porque no hay de otra y no hay más nada. Y bien dices tú, y es verdad, mucha gente que vive en el pasado tiene depresión porque se enfocan en todo lo malo. Sí. O si vives en el futuro, ansiedad. Exactamente. En el presente para disfrutar la vida. El presente hay que disfrutarlo día a día porque por eso se llama presente. Exacto. Regalo, en inglés, o sea, present, un present. Exacto. ¿Y dónde te podemos encontrar en las redes sociales? En las redes sociales, en Facebook, Sandy Mercado, es Noches con Sandra, en Instagram, @NochesConSandra, Twitter, @NochesConSandra, y el canal de YouTube es Noches con Sandra Oficial. Ahí lo espero a sus televidentes que se suscriban, que sigan, y si les gusta mi trabajo, pues que me apoyen, como dicen por ahí, suscríbanse, denle la campanita y denle un like. Perfecto. Un último comentario aquí para nuestro público de RGB Stars que quieras compartir, un último mensaje que quieras dejar. Bueno, el mensaje que yo les digo, corazones, es como ya hablé hace unos minutitos, es vivan el día. Con sus seres amados, siempre díganle lo que los aman. Díganle todos los días a sus hijos, a sus esposos, a sus familiares que los quieren, que los aman. Porque ya es muy tarde, ya después que se van y no están con nosotros, ya se le quedaron todos esos sentimientos acumulados y no se lo pudieron expresar. Denle flores a sus madres, a sus esposos, mándenle flores. Yo se los exhorto, la van a amar a usted si usted le manda, o lo van a amar si usted le manda flores a su compañero, a su esposa. Y a todo el mundo, llévense bien, practiquen el amor,
Porque imagínense, quien nos dejó el primer y más grande mandamiento, amémonos los unos a los otros como Él nos ama a nosotros. Exacto. Muy buen consejo y muchas muy buen gracias. Mensaje. Muchas gracias, Sandra. Te deseamos lo mejor en tu futuro. Más bendiciones y más éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Mucha suerte, chicos. Y nos vemos pronto. Sí, gracias por estar aquí en el estreno de la temporada 12 de RGB Stars. And this was the season premiere, season 12 of RGB Stars Live with Alex Arabia and Isaac Medina. Remember, RGB Stars is the premier platform for showcasing real Grand Valley talent and the RGB celebrities' place to be. Until next time. Thank you. See you guys.